Y todas, hoy os traigo una review. En este caso es No confiese en Peter Pan de Jordan Berton, del mismo autor de Sé Lo que estás pensando. Este es loca bolsillo, tapa blanda, sin sobrecubierta. Tiene, os lo diré ahora, 519 páginas. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice Han pasado cuatro meses desde que David Gurney resolvió el caso del Buen Pastor y las consecuencias han sido terribles. Se perdieron vidas y hubo carreras profesionales afectadas. Uno de, lo que más, uno de los que más ha sufrido ha sido ya Hardwick, que violó la normativa por ayudar a Gurney. Los superiores de Hardwick pensaron que despediéndole arreglarían todos sus problemas. En realidad se buscaron un enemigo acérrimo. Ahora Harwood se propone demostrar la inectitud de sus antiguos jefes presentando pruebas que sirvan para revisar algunas condenas muy sonadas. Empieza con el caso Sparter, un rico empresario y promotor asesinado en el funeral de su madre. <coughs> Perdón. Su infiel esposa Kay fue condenada a cadena perpetua, pero Harwood está seguro de que la mujer le hizo la cama a un detective corrupto y quiere que Burney le ayude a probarlo. Muy pronto Gurney se encuentra enfrentándose a un fiscal sin escrúpulos un detective completamente corrupto, un jefe mafioso, extrañamente amable y un famoso criminal griego, Petros Panikos, Peter Pan, un hombre menudo que esconde un insaciable apetito por el asesinato. Todo por alguien que después de todo puede que sea realmente culpable. Bueno, como os digo, es el cuarto libro. El quinto me lo había, pensado, me lo había leído el mes pasado. <coughs> Perdón. Me lo había leído. El mes pasado pensando que si era el cuarto y este si era el quinto, pero era al revés. No pasa nada porque se pueden leer independientemente de todo. No hay ninguna trama así importante ni nos espera nada. Es un libro que me ha encantado. Como siempre, el autor nos sabe llevar por donde quiere. Además, la solución al caso cuando lleguéis a ella no os la voy a desvelar, pero es bastante tonta. <laughs> es decir, hubo errores hasta en el asesinato se los voy a decir eso y los recomiendo totalmente y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí